Sigerson. El oro de la isla. Sabe perfectamente que no debe alejarse del grupo sin permiso. ¿Y qué hace? Se escapa. ¿Dónde te esconderías tú si fueses un ser humano? ¡Anda! No hay ninguna duda. El mejor escondite del mundo es una madriguera de hámster. No va a buscar una madriguera de hámsters para esconderse. Si fueras un hombre, ¿dónde te gustaría dormir? Sobre la espalda, naturalmente. Algunas veces boca abajo y otras veces de lado. He preguntado dónde y no cómo. Puedo llevar a Martín a casa. No soy capaz de hacerlo. Lo quieren matar el día de San Martín. ¡Nils! ¡Nils! Si alguien lo puede saber, eres tú. Tú has vivido con los hombres. ¡Uy! ¿Qué dices? ¡Eso no es cierto! Yo no he vivido con ellos. Desde la mañana a la noche estaba encerrado en una jaula. Entonces no nos quedará más remedio que rastrear todos los rincones. ¡Y nada! ¿Nada? ¿Tampoco está aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Te ordeno que des una señal de vida ahora mismo, Nils Holgersson! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Por fin! Eres tú, Martín. Martín, sabes que te quiero muchísimo. ¿Estás enfermo? Espero que no hayas cogido un resfriado. No, no estoy enfermo. Ay, ¡habrá tenido un mal sueño! Es cierto. Yo sé qué sueños ha tenido. Ha vuelto a su casa y ha visto a sus padres. Les saludó y haciéndoles una reverencia les dijo: ¡buenos días, madre! ¡Buenos días, padre! Ellos no le reconocieron. Le preguntaron: ¿quién eres, pequeño? ¡Nunca te hemos visto! ¡Basta ya! ¿Ha sido así, Nils? No ha sido así. Debió ser algo muy parecido. Desde luego, tu sueño no puede haber sido bonito. No te pondrías así. ¡Te conozco! Tú esperabas que ellos te recibieran con los brazos abiertos. Pero confiésalo, no ha sido así. ¡Vámonos! Oye, ¿es cierto que vuestra granja es muy grande y tus padres son tan buenos y que hay tanta comida como dice papá? Sí, todo lo que ha dicho es cierto. Venga, cuéntanos. La madre de Nils es muy agradable. Nos da de comer cuando tenemos hambre y nos acaricia cuando estamos deprimidos. ¿Por qué te has encerrado en una jaula si es tan buena? Papá nos ha dicho que tú estabas encerrado en una jaula. ¡Pero esa era mi jaula! ¿No te dejaban salir? Desde la mañana hasta la noche en una pequeña jaula. ¡Ay, qué sabréis vosotros! Era mi casa y estaba seguro y no había zorros. ¿Zorros? Es cierto lo que dice Grumo. Yo le encerré en esa jaula y él no era feliz. ¡Ay, sí! ¡Venid todos aquí! ¡Queremos despegar! ¡Oka de Kemnekase quiere continuar el viaje! ¡De acuerdo! ¿Qué te pasa, Nils? Parece que estás deprimido. Posiblemente le afecte la separación que nos espera mañana. Sí, Nils, es una pena que tengamos que despedirnos tan pronto. No hay razón para estar triste. La ponía era muy hermosa, pero desde luego en casa se está mejor. Yo diría que mucho mejor. ¡Muy típico! ¿Te dejamos viajar con nosotros y tú te quejas? Siri, no es para
para tanto. Nunca se ha quejado. Al final del viaje no volaba mal del todo. ¿Cómo podremos seguir viviendo sin ese ganso maravilloso doméstico con lo guapísimo que es? ¿Cómo? Sí, está bien. Y lo que echaremos en falta es este listo y simpático enanito. ¿No tomes en serio lo que ha dicho Gusta? ¿Ya sabes cómo es? ¡Solo dice tonterías! Él también lo siente, solo que no sabe demostrarlo. Sí. ¿Habéis conversado ya bastante, eh? ¿Qué pasa, Oka? ¿Seguimos? ¡Oka! Sí, nos vamos. ¡Enseguida! ¿Ya habéis oído lo que ha dicho Oka? ¡Salimos inmediatamente! Tiene miedo y ha tenido una pesadilla muy desagradable. No entiendo por qué no se alegra. Dentro de poco será tan grande como antes. A lo mejor no quiere. El viaje con los gansos le ha gustado mucho, como a mí. A partir de mañana, Grumo, estaremos muchísimo mejor. Yo vuelvo a casa y tú vuelves a tu jaula. ¿Me harías eso? ¿Es cierto lo que dice Martín? Desde luego que tú no pintas nada entre los animales de corral. Martín se comporta como si pudiera mandar en mí. ¡Yupi! ¡Mucho más deprisa! ¡Bien! ¡Ha sido uno de mis últimos aterrizajes acuáticos! Te agradecería que no volvieras a llamar aterrizaje a este meneo. Puedes insultarme si quieres. Dentro de poco todo se acabó. Pronto estaremos de nuevo en casa. Y todos los animales de la granja irrumpirán en júbilo y te abrazarán. Después de todo, soy el primer ganso doméstico que ha volado desde su pueblo hasta Laponia. Merezco las felicitaciones de todos mis colegas. Mis compañeros, los gansos blancos domésticos de Suecia, pueden estar orgullosos de mí y la de cosas que diré a ese gallo. Supongo que no te vas a meter con él. ¡Ay! ¡Ay, tienes que estar loco! Ese sigue siendo el más fuerte de los dos. Eso está por ver. Durante mucho tiempo se ha creído el más fuerte y ya veremos a partir de ahora a quién van a respetar más en el futuro. ¿A él o a mí? ¡Pobre fina pluma! ¡Me das lástima! ¿Quién hubiera pensado que tu Martín iba a convertirse en un gallo de pelea? No es más que un presumido. Y que el perro no se atreva a acercarse por detrás para darme un susto con sus ladridos. Me gustaría ser un ratón espía. Todo será diferente. Nada será ya como antes. Nada cambiará. Tú seguirás siendo un ganso doméstico, gordinflón. Sí, eso soy. ¿Qué has dicho? Presumes demasiado. Nunca podré presumir demasiado de todo lo que he hecho, querido. No debes volver a casa, Martín. ¿Qué? ¿Por qué no? Quiero decir que es mejor que nos quedemos. La vida con los gansos silvestres es muy hermosa. Nadie nos puede regañar ni prohibir nada. Oye, Nils, ¿serías tan amable de repetir eso? Que deberíamos seguir con ellos. Si tú lo quieres así, tendrás que hacerlo tú solito. Piensa en todo lo que hemos pasado juntos. Pienso en todo lo que nos espera. ¿Y qué pasa si te quieren matar para comerte? ¿Matarme a mí? Tus padres no harían eso. Son demasiado buenos y además me escaparía volando. Si uno ha conseguido volar desde su pueblo hasta Laponia y volver, también podrá volar por encima de una granja. Tan pronto como yo me dé cuenta de que alguien me quiere apresar, extenderé mis alas y volaré lejos. Yo ya no soy el pequeño tontorrón de Martin que he sido antaño. Soy una celebridad. Solo piensas en ti y solo hablas de ti. ¿Has preguntado alguna vez a Fina Pluma si quiere ir a la casa? Podría ser que ella prefiera quedarse con Oka. ¿Y tus hijos? ¿Les has preguntado alguna vez si quieren dejar a sus amigos? ¡Claro que quieren! A mí me han dicho que les gustaría seguir siendo ganso silvestre. ¿Qué? Eso no es verdad, Nils. ¡No puede ser cierto! ¡Fina Pluma! ¿Por qué has dicho eso? ¿Sabes
puedo llevar a Martín a casa, pero no te puedo decir la razón. ¡Claro que no! Yo soy demasiado tonto para comprenderte. ¿Quién va a confiar en un pequeño hámster? Los hombres sois muy listos y los hámsters, sin embargo... ¡Basta ya, Grumo! ¿Oh? ¡He dicho que no puedo! ¡No puede ser! ¡Nis! ¡Espera, Nis! ¡Yo no sabía que se tratara de algo tan serio! Tú no sabes nada de nada. Lo que sí sé es que hoy no se puede hablar contigo. ¡Uy! No quiero que Martín vuelva a casa. Quiero que se quede con los gansos silvestres. ¿Y qué pasa si los hombres nos apresan? ¡Yo no quiero vivir en una jaula! ¡Como Grumo! Los gansos domésticos no vivimos en jaulas. Somos libres como los demás y vivimos en el campo. ¡Yo soy un ganso silvestre! ¿Cómo? No quiero volver a escuchar eso. ¡Sois los hijos de un ganso doméstico! ¡Sí, papá! Aunque vuestra madre sea una gansa silvestre. ¡Sí, papá! ¡Ay, me lo imaginaba! Este Nils... ¡Uy! ¡Ese es don Emilio! ¡Oca! ¡Oca de que me case! ¡Apartaos de mi camino! ¡Tengo prisa! Buenos días, estimada Oca. Buenos días, Emilio. ¿Qué tal va eso? ¿Se ha decidido Nils ya? ¿Quiere volver a su casa o no? Todavía está luchando consigo mismo. No me extraña. La decisión es muy difícil. Lo está pasando muy mal. Yo no entiendo al duende. Si yo supiera que mi amigo ha de morir, tampoco lo haría. ¿Cómo están sus padres? No están demasiado bien. Han traído muy mala suerte este año. Demasiada lluvia y muy poco sol. Oh, no. Las vacas se pusieron enfermas y por eso no dieron leche. Eso les ha costado mucho dinero. Cada vez están peor. Deberías ver la casa. Hay que arreglar el tejado. La chimenea tiene fisuras. Dentro de poco ya no habrá seguridad para mí. Pero yo no les quiero abandonar. Ya es suficiente con que el duende les haya dejado. ¿Quieres decir que necesitan ayuda? Desde hace 3 días el caballo está cojo. Tiene mal una herradura. Neil se lo podría decir. Tal vez deberíamos decirle en qué situación se encuentra su casa. Entonces, le sería mucho más fácil tomar una decisión sobre este asunto, ¿o no? O más difícil todavía. El único que realmente podría ayudar sería el duende. Uy, me gustaría cantarle las 40 a ese cabezota. Nils. Buenos días, Nils. Hace mucho que no nos vemos. Sí, es cierto. Lo intentaré. He pedido a Emilio que venga porque te queremos enseñar algo, Nils. No quiero ver nada. Tampoco quiero oír nada. No quiero nada de nada. Llorar no cambia las cosas. Será mejor que subas. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa, pero puedes confiar en Oca y en mí. Estamos seguros de que te gustará el lugar a donde vamos. Ven ya. Sí. ¿Has visto? Volamos hacia las estrellas. Solo lo parece. ¿Pero qué dices si ni siquiera has mirado? Si no me equivoco, esta es la piedra que digo. Para mí, todas las piedras son iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tiene que ser aquí. Ya puedes cavar, Nils. ¿Y cómo? Yo no tengo pala, Occam. ¿También se puede cavar sin pala? No seas tan tonto, Nils. Se trata de un tesoro. ¡Venga, empieza ya! Lo intentaré. ¿Eh? Está profundo. ¡Oye! A ver si tienes cuidadito y te fijas dónde tiras la arena. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ha mordido algo! Solo puede ser un cangrejo, Nils. ¡Ay! ¡Eres tonto, Grumo! Me has dado un susto de miedo. Yo también estoy asustado. De repente algo me ha pellizcado la nariz. Allí hay una concha. A lo mejor es más fácil. Creo que deberíamos intentarlo en un lugar diferente. No, este es el lugar. No lo pongo en duda, Oka, pero a lo mejor te has equivocado. Es una cuerda. Ayúdame, Grumo. ¿Sí? ¡Tira! ¡Tira! ¡Ay, es inútil! ¡No puedo! ¡Más fuerte! Es un zapato viejo. Es una prueba de que por aquí han pasado los hombres. Espero que sepas cómo es el tesoro. Ya lo creo, Nils. Lo sé muy bien. Entonces, saquémoslo. Así me gusta verte, Nils. ¿Eh? Aquí, creo que es aquí. Entonces, sigue cavando. Ayúdame. Sí, voy. ¿Te refieres a esto? Está muy oscuro, no veo nada. Yo tampoco veo nada. ¡Entremos! De nada. ¡Adelante! ¡Esto es fabuloso! Me gustaría saber quién ha enterrado este tesoro por aquí. Está clarísimo, fueron los piratas. ¿Quién si no? No he visto nunca a un pirata. Ya no hay piratas. Mi abuelo me contaba muchas historias sobre ellos. Enterraban sus tesoros para que nadie los encontrara. ¿Qué? Me asombras. Oka, ¿qué sabes tú de piratas? Solo he encontrado este tesoro. La palabra la oigo hoy por primera vez, pero no entiendo muy bien de qué se trata. Seguramente se trataba de hombres que robaban todo lo que brillaba, igual que hacen las urracas. Nils, tú lo has desenterrado. Ahora es tuyo. ¿Que me quede con él? Claro que sí. ¿Quién si no? Para nosotros no vale nada, pero a tus padres les vendrá muy bien el oro. Es cierto. Pero ya no les veré más. ¿Quién sabe?
Puedes dejar el oro aquí y volver más adelante a buscarlo. Ese momento no llegará. ¡Nils! ¡Por favor! ¡No hagas eso! ¡No lo vuelvas a enterrar! No cometas un error, Nils. Estoy seguro de que todo se arreglará. Las cosas no se quedarán como están ahora. ¿Puedes creerme? Sé muy bien lo que estoy haciendo. ¡Hemos tardado horas en desenterrarlo! ¡Por fin! Llevo horas esperando. ¿Dónde has estado, Oka? ¿Pero qué habéis estado haciendo? Eso no te importa. Perdóname, Oka. No he querido ser inoportuno. ¿Sabes lo que ha pasado? He preguntado a Finapluma y a los niños y todos están de acuerdo. No. ¿Qué significa eso? ¿No me creéis? Estoy diciendo la verdad. Todos quieren volver a casa conmigo. ¡Nils! ¡Nils, espera! ¡Quédate aquí, Grumo! Ay, ¿pero por qué decís que no...? Vete a dormir, y tú también, Martin. Y deja de hablar todo el tiempo de tu casa. ¡Tonterías! ¿A él le gusta que le hable de mi casa? ¡Cierra el pico y vete! ¡Caramba! ¡Me voy! ¿Tú te explicas por qué Oka se comporta tan extrañamente conmigo, eh? ¿Y cómo voy a saberlo? Yo solo soy un pequeño y tonto hámster a quien no se le dice nunca nada. Aquí hay gato encerrado. ¿Puedo quedarme contigo? No puedo hacerlo. No puedo permitir que maten a Martin. Llévame contigo, Oka. Por favor. No me digas que no. Piénsatelo bien. Ya lo he pensado. Durante todo el día no he hecho otra cosa. Nils, si no vuelves a casa, seguirás tan pequeño como ahora. Eso no importa, Oka. El verano contigo ha sido maravilloso. ¿Por qué no se pueden quedar las cosas como están? Nils se había conformado con la idea de no volver a casa. Los demás estaban contentos de que hubiera tomado esa decisión, especialmente Grumo, porque en el fondo temía que le volviesen a encerrar en la jaula. Luego los acontecimientos tomaron un cariz distinto. Nils quería pasar solo una vez más por la granja para saludar a todos sus animales. Y sucedió que... Pero de todo ello os hablaremos en el próximo episodio.